Bien, buenas tardes y bienvenidos todos al octavo encuentro de Anticipate al Cambio con ACADE y en esta ocasión de la mano del equipo de la Universidad Europea. Hoy ya sí podemos decir que hace dos meses que comenzó esta iniciativa de ACADE y a lo largo de esta semana hemos abordado el impacto que esta crisis ha tenido en lo relativo a medidas laborales, medidas fiscales, planes de comunicación en tiempos de crisis. Hemos hablado de la gestión de quejas y reclamaciones, también del branding escolar y la importancia de la marca. Del profesorado, y hoy vamos a tratar también un punto fundamental y un aspecto clave como es el poder de la tecnología y de cómo nos puede ayudar a redefinir el futuro. Hemos visto, bueno, pues con esta crisis cómo se ha puesto el foco en la capacidad de los centros de reinventar las aulas, vuestras aulas, y de adaptaros a las nuevas necesidades. Y bueno, asistimos, como todos vemos, asistimos a una auténtica revolución en el mercado laboral. Se demandan nuevos perfiles profesionales y con nuevas habilidades tecnológicas y también con capacidades para afrontar los nuevos desafíos del ecosistema digital. Desde luego, el sector educativo hemos visto que no va a ser una excepción y de ahí la importancia de poner de relieve de nuevo las competencias digitales docentes también contar con una buena estrategia digital para abordar estos desafíos también, cómo virtualizar es de lo que hablamos hoy, esta tarde, y para ello, quiero agradecer su presencia hoy con nosotros y les doy la bienvenida a Sonia Martínez Requejo. Ella es profesora de grado y posgrado e investigación en Educación e Innovación y Tecnología en la Universidad Europea, es investigadora del Grupo EduTech en la UEM y ha sido directora de la Cátedra de Investigación en Espacios y Equipamientos Educativos Steelcase. Ella además, Sonia, cuenta con amplia experiencia en formación de equipos docentes desde educación infantil, primaria, secundaria,
en materias de metodología didáctica, innovación, investigación y tecnología. Así que, Sonia, gracias por estar con nosotros esta tarde. También agradezco su presencia con nosotros a Guillermo. Guillermo Pérez Tomel es profesor de ciclos de informática, secundaria y bachillerato en JOIFE. Es escritor de ciencia ficción juvenil y divulgador. Y bueno, pues elabora y estudia modelos hacia futuros sobre la educación y así también las posibilidades de implementación que tienen. Entonces, bueno, un placer contar con vosotros. Vamos a hablar también de esas competencias digitales con Guillermo, que nos hablará de cómo afrontarlas. Y bueno, pues como sabéis, la sesión como todos los viernes, vamos a escuchar primero la presentación de nuestros invitados y luego posteriormente podremos charlar con ellos, dirigirles las preguntas a partir del chat de preguntas y respuestas que veis en la parte inferior de vuestros ordenadores. Y también os digo que el chat va a quedar grabado, os mandaremos el enlace a su presentación también y bueno, pues estará en nuestro canal de Acade TV, al cual podéis acceder como siempre pues a través de la página web de Acade. Así que creo que va a hablar en primer lugar Sonia, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias Sonia, Guillermo, os escuchamos. Pues vale, muchas gracias, Beatriz. Voy a compartir la presentación para que podamos ver. Y por aquí, un segundito. Vale. Muy bien, pues antes de nada agradeceros a todos y todas vuestra participación, vuestra asistencia aquí esta tarde. Espero que, bueno, que lo que os comentemos os pueda resultar de interés y de utilidad. Vamos a empezar este webinar que va a tener dos momentos. En mi parte vamos a situar un poquito y después Guillermo va a entrar en detalles más concretos de tecnología, de herramientas, de estrategias y demás para que podamos ir desde lo más general, por así decirlo, hasta lo más concreto, lo más específico. Si empezamos por contemplar o intentar comprender cuál es la visión global de todo esto que nos está sucediendo, pues eso, desde hace estos dos meses con la pandemia, hay algunos datos que me gustaría daros, me gustaría poder facilitaros, y es que son datos que está facilitando la UNESCO. Antes de nada, sí que me gustaría decir que creo que os van a compartir esta presentación por si queréis entrar en detalles, en los links o en la información que os podemos recomendar, que os aconsejamos. Pero para que podamos tener un poco el marco de esta información que aporta la UNESCO, durante estos dos meses se han visto afectados por el cierre de los centros educativos más del 90% de los alumnos de todo el planeta. Estamos hablando de más de 1.500 millones de estudiantes que han dejado de poder ir a clase en todo el mundo. En el enlace podéis ver cómo va esta evolución en tiempo real, que obviamente ahora ya no estamos en estos valores, ahora estaremos en torno al 69% más o menos de estudiantes que se han visto afectados por el cierre de centros educativos. Pero cuando hablamos de ese cierre, es importante tener en cuenta que, sobre todo cuando estamos hablando de educación obligatoria, cuando estamos hablando de educación primaria, secundaria, infantil, hablar de que cierren los centros educativos no solamente hablar de un parón a nivel educativo. En muchos países el cierre de las escuelas supone también un problema en otros niveles, como puede ser el acceso a alimentación, a salud o a seguridad. El hecho de que en escuelas o en estos centros educativos en el resto del mundo pues se puedan facilitar una o dos comidas al día, o que los programas de vacunación se generen en este contexto, o que la escuela en sí misma, lo que es el centro educativo, suponga una medida de protección en contra de la explotación sexual o otro tipo de violencias, hace que el hecho de que cierren los centros educativos suponga un problema de una magnitud mucho más allá de lo educativo que debemos contemplar. Dentro de este planteamiento, lo que se ha hecho desde la UNESCO es definir lo que denomina la Coalición Mundial para la Educación COVID-19, que es una alianza abierta donde cualquier institución puede participar para poder paliar los efectos que todo este parón educativo ha podido generar y que pueda generar también a medio largo plazo, los efectos que pueda generar.
Dentro de esta coalición, que es de participación abierta, están participando instituciones educativas, no necesariamente tienen que ser de un tamaño concreto ni de una titularidad concreta, pero también empresas tecnológicas o empresas de cualquier otro tipo que o pueden ofrecer sus servicios o su ayuda para poder paliar los efectos de este parón. No me voy a parar en que nos paremos a ver el vídeo, sobre todo porque no lo vamos a poder escuchar, pero bueno, deciros que en el vídeo, perdón que me he ido para atrás, en el vídeo lo que hace la directora de la UNESCO es explicar el sentido de la coalición, ¿no? Porque es importante en este momento poder trabajar de forma coordinada y poder revertir esta situación. ¿Qué más deciros? Una vez que tenemos en cuenta este panorama que realmente influye no solamente a un nivel educativo, sino que en otros contextos, principalmente quizá fuera de un contexto europeo, también puede estar suponiendo una emergencia también a nivel humanitario, lo que ha sucedido es que aquello que parecía un horizonte lejano de virtualización, de espacios de aprendizaje y enseñanza alternativos más tecnológicos, era como bueno, algo que estaba en el escenario, que estaba planteado a medio largo plazo, en determinadas instituciones estaba más introducido, si estamos hablando en educación superior, pues era más fácil poder contemplar esa posibilidad de trabajar online. Cuando echamos un poquito para atrás en secundaria y en primaria, ¿no? Digamos, pues estos escenarios no se contemplaban o muy rara vez, pero de repente es como que ese horizonte se nos ha convertido en el presente en el que nos encontramos y en el que hay muchas cosas que se han removido. Porque una de las cuestiones que ha demostrado pues toda esta pandemia es su capacidad de potenciar absolutamente todo lo que toca, para bien y para mal. Es decir, que ha dejado muchas grietas al descubierto que bueno, pues nos hacen repensar y replantearnos cómo poder dibujar nuevos escenarios y cómo trabajar dentro de ellos. Entonces, aquí me gustaría hablaros de dos cuestiones importantes, tanto de tecnología como pedagogía. Vamos a empezar por cuestiones de tecnología y ahí aportando algunos datos. Una de las cuestiones que se ha quedado más al descubierto con esta virtualización forzosa y obligada, que es un poco la que ha facilitado la continuidad de la educación, más allá de ese cierre de los centros educativos del que hemos estado hablando, es la brecha digital. Pero la brecha digital no es una única brecha digital. Es decir, cuando estamos hablando del no acceso a la tecnología, estamos hablando de que determinados alumnos y alumnas se han quedado al margen o se pueden estar quedando al margen del sistema educativo. Esto genera un problema de marginación y de falta de equidad y que no solamente saca del sistema en este momento a algunos alumnos, sino que facilita o favorece que no vuelvan, que no retornen, ¿no? Que ese abandono escolar se mantenga. Y esta brecha digital puede ser por distintos motivos. El primero es básicamente de acceso, es decir, o no disponer de conexión en el domicilio o no disponer de un dispositivo que pueda conectarse, ¿no? En muchas casas, como seguramente conoceréis muchas realidades de los alumnos o alumnas o las familias con las que podáis trabajar, quizás sí que hay una conexión y hay dispositivo, pero tan solo hay un dispositivo y tenemos a varias personas dentro de un domicilio que tienen que teletrabajar, que tienen que estudiar y no disponen de todos los recursos suficientes para poder acceder. Esto nos lleva a la siguiente brecha, que es la de uso, es decir, o no me puedo conectar el tiempo que necesito o no lo hago con la calidad o la cantidad necesaria, ¿no? Es decir, que o cuando me conecto realmente no funciona como debiera o realmente no estoy pudiendo seguir el ritmo que necesito llevar. Y este está conectado a su vez con la última brecha, que es esta brecha a nivel escolar, que tiene que ver con
ya no solamente tengo el dispositivo y tengo conexión, sino y sé usar esto y realmente soy capaz de aprovechar toda la potencialidad que esto tiene, estaríamos hablando de no solamente de formación docente, que parece que es lo primero en lo que pensamos, en lo que ponemos el foco, parece que los docentes siempre están en el ojo del huracán, en el punto de mira, sino que aquí estaríamos hablando no solamente de la competencia digital del docente, sino también del estudiante y de su entorno, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de menores, porque estamos trabajando con alumnos de primaria o incluso secundaria, también estamos hablando de esa competencia digital en el entorno familiar, ¿no? Entonces, estas brechas, a su vez, lo que generan es esa falta de atención a la diversidad y esa falta de inclusión necesaria de todos dentro del sistema educativo. Entonces, esa es otra brecha más que se genera a partir de esta brecha digital inicial, ¿no? Esa atención a la diversidad necesaria. Y por dar un dato que tiene que ver con la titularidad de los centros, en una encuesta que ha hecho Cotec acerca de si se dispone de una plataforma online para poder continuar el trabajo online en distintos centros, tanto de titularidad pública, concertada o privada, pues en este caso los centros de titularidad privada son los que salen mejor dibujados en el mapa, porque estamos hablando de un 71% de directores de escuelas privadas que manifiestan que el centro dispone de una plataforma, que es eficaz, que está facilitando el aprendizaje en línea, o que al menos pues, ya estaba funcionando con anterioridad y bueno, pues más o menos pues, puede garantizar el funcionamiento. Estamos viendo en el gráfico la distribución por comunidades autónomas para poder incluso valorar en qué comunidades autónomas puede haber mayor dificultad, pues como puede ser en Extremadura o en Asturias o Aragón, y aquellas que realmente sí que tienen una mayor disponibilidad de plataformas de aprendizaje, pues como puede ser en Castilla y León, en Euskadi o en Cataluña. Os dejo el informe de Cotec, que da para leer un ratito también, en el que hacen este análisis de cuál es la situación de los centros y donde plantean posibles escenarios. Ahora, ¿qué panorama se nos plantea una vez que empecemos a abrir centros educativos? Lleguemos a la fase en la que podamos empezar a abrir. Estamos hablando que dependiendo de la etapa educativa, que estamos hablando de que quizá no se tiene del todo claro en las escuelas infantiles, quizá se abra antes para poder facilitar la vuelta al trabajo de las familias. En los centros educativos, cuando estamos hablando de enseñanza reglada, pues estaremos pensando ya en el curso que viene. ¿Cuáles son los posibles planteamientos a los que nos dirigimos? Obviamente, cuando estamos hablando de educación infantil, el modelo online o tal no entra, ¿no? Cuando estamos hablando de edades muy tempranas, lo que podemos hacer online, sobre todo, es la comunicación con las familias o la coordinación entre docentes, pero el trabajo con los peques tiene que ser presencial. Pero cuando ya podemos empezar a hablar a partir de los 6 añitos, que estamos hablando a partir de educación primaria, secundaria, formación profesional, otro tipo de academias, otro tipo de formaciones, ya podemos plantearnos modelos en los que haya, si no toda, al menos una parte de virtualización o de enseñanza online. Entonces aquí nos encontramos dos escenarios posibles, o el mantener un modelo online como el que tenemos, o el que hemos podido mantener durante todo este tiempo de confinamiento, por así decirlo, sobre todo que mantenemos en algunas comunidades autónomas como Madrid, o un modelo mixto en el que tenemos parte presencial y parte online. Ahora, sea un escenario u otro, lo que sí que va a ser necesario que invariablemente en cualquier centro del que estemos hablando, sea de la titularidad que sea, sea la etapa que sea, en las condiciones que estemos hablando, va a ser necesario establecer un protocolo necesario que facilite la toma de decisiones, sobre todo cuando estamos yendo a un modelo mixto en el que sí que va a haber cierta presencialidad en algún momento. Esos protocolos van a tener que ayudarnos a facilitar el cuánto es necesario
cerrar el centro si hubiera un rebrote, o cuándo es necesario poder ampliar esa presencialidad, o cuándo es necesario modificar determinadas cosas para adaptarse a cada situación. Entonces, antes de esa apertura y de acoger a los estudiantes, es necesario definir estos protocolos. Pero también definir cuáles son las herramientas tecnológicas, no solamente de comunicación o de trabajo entre docentes y estudiantes, sino también de coordinación entre docentes. Porque otra de las cuestiones que nos ha dejado un poco de manifiesto todo esto es que si nos cuesta coordinarnos cuando nos vemos en persona, pues el online es un poquito más complicado también, ¿no? Entonces, las reuniones que sean eficaces, que sean cortas, que sean las necesarias, que podamos trabajar de forma adecuada, pues es una de las cuestiones también esenciales. Y después otro de los elementos esenciales que vamos a necesitar aquí es que en las programaciones didácticas que nos planteemos, tenemos que ser más flexibles que nunca. Es decir, que tenemos que poder plantear en la medida de lo posible, si estamos hablando de esas edades en las que podría ser viable el modelo A o el B, tanto el online como el mixto, pues tenemos que no hacer una única programación o un calendario de este curso, sino hacer el plan A, el plan B, incluso un plan C posible. Es decir, ¿qué sucede si tenemos que irnos 100% al online? ¿Qué sucede si nos tenemos o podemos hacer un mixto? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Esto en la programación nos va a requerir pues darle una pensadita más para realmente poder acoger los distintos escenarios que se puedan presentar y que no tengamos que improvisar. Y en cuestiones de pedagogía, porque pensamos mucho en las tecnologías, pero yo siempre digo que esto de la tecnología, porque sí, pues realmente no nos facilita mucho. Realmente el escenario se ha vuelto muy tecnológico, pero también ha dejado muy al descubierto las carencias a nivel pedagógico. Es decir, no vale con tener un ordenador y tener conexión y poder escucharnos y poder vernos, sino cómo manejo los tiempos cuando estoy en un escenario online o semipresencial. Son muy distintos. ¿Cómo puedo hacer ese seguimiento de lo que está sucediendo en el aula o a mis estudiantes cuando dejo de verles la cara a todos, ¿no? Este tipo de cuestiones dejan un poco al descubierto pues que realmente tenemos mucho trabajo que hacer en todo lo que tiene que ver con lo pedagógico. Entonces, aquí es necesario, lo que os comentaba hace un momento, el pensar en calendarios alternativos y flexibles, esas programaciones flexibles, pero también reforzar muy mucho la formación de docentes. Pueden ser cursos, pueden ser algo más formal, puede ser algo más informal como comunidades de aprendizaje, grupos de apoyo mutuo. Vamos a necesitar todos los docentes en todas las etapas, en todas las realidades, vamos a necesitar soporte, apoyo. No solamente es formación y que me den un curso y que me digan cómo tengo que hacer, sino que lo que vamos a necesitar va a ser mucho acompañamiento, porque realmente es un cambio de escenario muy importante. Y otra de las cuestiones que son muy importantes en este momento es que según se vaya volviendo, se van volviendo a la reapertura de los centros, no se puede iniciar como si nada, ¿no? Es decir, que tenemos que empezar por pensar o reforzar aquello que tengan que ser todas las acciones de recuperación, de refuerzo, de revisión, para poder avanzar quizá sobre mínimos, pero mínimos bien afianzados. Cuestiones de metodologías también muy importantes. Y es que no es lo mismo, por ejemplo, si ya estábamos haciendo, estamos trabajando con grupos más o menos amplios o no, trabajamos en pequeños grupos con los alumnos, estamos hechos a manejar metodologías activas, a fomentar la participación, no funciona lo mismo un aprendizaje cooperativo online que presencial, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo agrupamos a los alumnos? ¿Cómo damos pautas? ¿Cómo recogemos esa información? Es algo que necesitamos repensar también. Y otra de las cuestiones importantes es que ahora más que nunca nuestra labor no es solamente como docentes facilitar ese proceso de enseñanza y aprendizaje, sino también atender al bienestar de nuestros estudiantes y el nuestro propio. Es decir, que se nos presentan situaciones bastante complejas y complicadas en las que difícilmente vamos a poder avanzar en lo académico si no cuidamos también el bienestar psicosocial de los miembros de la comunidad educativa. Y bueno, por último,
por centrarnos ya de lleno en cuestiones de competencia digital, sí que me gustaría daros algunas claves de hacia dónde tenemos que poner el foco en la competencia digital de todos los miembros de la comunidad educativa. Esto pensando sobre todo en etapas de educación obligatoria en las que las familias tienen un papel importante. Obviamente, si estamos yendo hacia un modelo de universidad o estamos hablando de academias, quizá la familia no tiene una labor tan esencial, ¿no? Pero cuando estamos hablando de centros educativos privados, en el que tenemos alumnos de primaria, de secundaria, es muy importante trabajar con toda la comunidad, ¿no? No solamente pensar en la competencia digital de los docentes, ¿no? Que vuelvo a decir, parece que siempre miramos al mismo lado, ¿no? Sino que realmente va a ser necesario reforzar esa competencia digital en todos los miembros. En la imagen que os dejo aquí, lo que os pongo un poco de manifiesto es el marco europeo de competencia digital docente. Aquí tenemos una errata que corregiré para que os puedan pasar esto bien. ¿Cuáles son todas las dimensiones que debe contemplar esta competencia digital de un docente? Desde lo que tiene más que ver con su competencia digital como profesional hasta la parte más académica, por así decirlo, más pedagógica, que nos lleva hacia el ser ese puente de enlace que favorece también la competencia digital a sus estudiantes. Entonces, no me voy a centrar en analizar en profundidad este marco de competencia digital porque nos daría para muchas horas, pero sí que quería mencionar aquellas cuestiones de este marco que sería necesario reforzar en el caso de los docentes. Y aquí estamos hablando de cuestiones de ciberseguridad, importantísimo porque cuanto más nos exponemos a un escenario online, más riesgo corremos. Si no tenemos muy claro cómo proteger nuestra información y la de nuestros estudiantes, por ejemplo, o la del centro educativo, en este caso, si vamos a realizar más gestiones online, este tipo de cuestiones las vamos a tener que tener mucho más claras y con mucho más cuidado. Después, estrategias didácticas que nos ayuden a dinamizar escenarios tanto mixtos como online. Si estamos muy habituados a trabajar en un escenario presencial, probablemente intentemos adaptar esas estrategias que utilizamos normalmente a estos escenarios mixtos online, pero realmente no funcionan del mismo modo. Entonces, hace falta reforzar esta adaptación. Después, cuestiones de coordinación, que ya hemos estado hablando antes, que es algo que nos suele costar también por falta de tiempo, por presiones, por bueno, pues un montón de elementos distintos, por la complejidad de los escenarios educativos, pero en este momento, más que nunca, necesitamos estar más coordinados. Entonces, si además esto lo tenemos que hacer también online, necesitamos de herramientas claras, estrategias claras y ser muy operativos en este sentido. Si estamos hablando de enseñanza obligatoria, pues esa comunicación y esa coordinación también atañe a las familias. Y otras cuestiones que hemos hablado también antes, como esencial para reforzar, es todo lo que tiene que ver con la atención a la diversidad. Si nos vamos a modelos o escenarios online o semipresenciales y nos olvidamos de que nuestra plataforma, en nuestro centro educativo, pues sea accesible y que pues los estudiantes que puedo tener con diversidad funcional puedan acceder a los contenidos de forma adecuada, pues de nuevo voy a acrecentar esa brecha de la que hemos estado hablando antes, ¿no? Esa brecha digital. Y eso que os comentaba antes del puente de cómo facilito, cómo favorezco yo la competencia digital de mis alumnos, porque no solamente necesitamos reforzar la nuestra, sino saber cómo poder favorecer o facilitar qué pautas concretas damos a los estudiantes para que no se nos pierdan demasiado tiempo haciendo una tarea, cómo vamos más al grano y les servimos de ayuda y de guía en este proceso. Esto en lo que tiene que ver con docentes. En cuanto a los estudiantes, cuando estamos a nivel curricular, cuando estamos hablando en etapas también de educación obligatoria, bueno, tenéis bien claro seguramente aquellos que estáis escuchando, que estáis trabajando en este marco, cuál es ese marco dentro del currículum oficial de competencia digital. Pero ahora, ¿cuáles son aquellas cuestiones que es necesario reforzar ahora mismo con los estudiantes? No solamente en estas etapas, sino como ya hablábamos en otras, ¿no? Volvemos a cuestiones de ciberseguridad. Nuestros estudiantes a lo mejor están muy hechos a estar
conectados todo el día, a comunicarse, a hacer su ocio a través de dispositivos, pero normalmente dentro de lo que es el amplio dibujo de lo que es la competencia digital, todo lo que tiene que ver con ciberseguridad es lo que más fallamos, es lo que no tenemos tan claro, el cómo proteger nuestra información, cómo poder trabajar de manera segura, es lo que vamos a tener que reforzar con seguridad y dar claves muy, muy claras. Después, todo lo que tiene que ver con competencia informacional, con la gestión y filtrado de información. Desde que ha empezado todo esto de la pandemia, esto de las fake news ha sido un bombazo tremendo. Ya estaba aquí, pero de hecho ha explotado y se ha magnificado aún más, ¿no? Entonces, cuando estamos trabajando con nuestros alumnos, como docentes, no somos capaces de favorecer que sean capaces de tener claras algunas claves para poder gestionar adecuadamente esa información y filtrar aquella que es válida de la que no lo es, pues también vamos a perder mucho tiempo y mucho esfuerzo fiándonos de información que obviamente no es válida. Después, gestión del tiempo. El tiempo que es el preciado tesoro y en educación aún más, en estos entornos online todavía se nos escapa más entre los dedos. Nos pasamos muchas horas conectados, pero los tiempos de descanso no son los mismos que en presencial. La fatiga visual no es la misma cuando estás conectado a una pantalla que cuando te puedes ver cara a cara, ¿no? Esas gestiones son bastante diferentes. Y muy relacionado con esto también todo lo que tiene que ver con la ergonomía. Pasar mucho tiempo delante de una pantalla, como docente, como estudiante, nos puede pasar factura. Entonces, saber cómo hacer, cómo no hacer, cómo mantener una iluminación, cómo tener bien colocada la mesa, los dispositivos, que realmente no se vean afectadas ni nuestra espalda ni nuestra vista, va a ser esencial para trabajar con los estudiantes. Y en el caso de que atañe también a las familias, que bueno, aquí os he dejado un ejemplo de Orange, que ha lanzado un programa para desarrollar la competencia digital en familia con actividades que hacer entre padres e hijos. Estamos hablando de la etapa de educación primaria, de 6 a 12 años. ¿Qué es lo que sería necesario reforzar en esos casos en los que la familia es un agente importante en este proceso de aprendizaje-enseñanza? Volvemos otra vez a ciberseguridad, el tener claro o no qué medidas tomar y cómo hacer, dónde entrar, dónde no entrar, qué información comparto, cómo no, en fin, todas estas cuestiones. Cuestiones de pensamiento crítico, que están muy relacionadas con lo que hablamos antes de la competencia informacional, ¿no? Ese filtrado y esa gestión y ese generar mi propio pensamiento y mi propio criterio acerca de lo que veo. Volvemos a cuestiones de ergonomía, porque no solamente son cuestión de los alumnos. Hay muchas familias que estamos teletrabajando, tenemos niños en casa y estamos compartiendo un espacio de juego trabajo con el niño encima, estamos haciéndonos al final daño, necesitamos después un fisioterapeuta porque nos estamos haciendo polvo. Es decir, ese tipo de cuestiones también importante. Apoyo. El apoyo importante a todos los miembros de la comunidad educativa, pero en este caso las familias están soportando una sobrecarga especial, ¿no? Durante sobre todo este tiempo en el que los centros educativos han estado cerrados. Y con la reapertura el escenario no es mucho más sencillo, así que mientras que no se favorezcan acciones de flexibilización laboral y de fomento de teletrabajo, los modelos mixtos también generan problemas de conciliación en las familias. Y bueno, la comunicación y coordinación entre familias y docentes que ya habíamos comentado. Así que bueno, hasta aquí es lo que yo os quería comentar y os dejo ahora con mi compañero Guillermo, que los va a aterrizar un poquito más. Muchísimas gracias, Sonia. Me sumo al saludo a pues, toda la comunidad educativa que estáis presente aquí desde ACADE, la escuela privada, escuelas infantiles, primaria, educación secundaria, bachillerato, ciclos, universidades. Es un honor, un auténtico honor poder compartir con vosotros pues, estas primeras perlas que hemos encontrado para poder hacer más eficiente la actividad en el aula. Lo primero, quería empezar a hablar de las empresas que han ofrecido, si Sonia me puede ayudar,
de las empresas que han ofrecido estas primeras soluciones. Está más atrás en la diapositiva, es una bola anterior, esta es la aula virtual, eso es. Entonces, las compañías, cuando empezó todo el tema del COVID, fueron las primeras en reaccionar, aunque cueste creer, ¿no? Sobre todo las compañías que se dedicaban a hacer soluciones en nube para meeting, fueron las primeras en coger y decir, esto a las escuelas les va a afectar, y les va a afectar mucho. Por tanto, ya estamos aquí, tenemos que empezar a repasar todos los módulos técnicos de las soluciones o las aplicaciones que tenemos de meeting, ¿vale? Y extenderlos, hacerlos, potenciarlos para que la comunidad educativa, los docentes, puedan dar clase online de forma mucho más fácil, ¿no? Entonces, aquí os he puesto, de alguna manera, las tres fundamentales, hay muchas más. Os he puesto Meet, Zoom y Discord, aunque también está, por ejemplo, Jitsi o Slack, un montón de ellas que han hecho un montón de avances. Vamos a coger cualquiera de ellas. Vamos a empezar, por ejemplo, por Zoom, que es una de las más conocidas y las que más se están usando desde el punto de vista, pues, desde el punto de vista de cualquier meet, de cualquier disciplina, de cualquier profesión. Y vamos a hablar, a mí me gusta mucho utilizar este tema, el tema de como hacía Santo Tomás de Aquino, ¿no? De poner ventajas e inconvenientes en todo lo que veía. Y aquí, por ejemplo, Zoom, lo que podemos saber de este tipo de herramientas es que se establece con muchos participantes, permite versión web y escritorio, como habéis podido, los que habéis podido utilizarla, lo habéis comprobado. El único problema es que tiene un cierto límite de tiempo entre sesiones si estás utilizando las versiones gratuitas, es decir, cuando llevas 40 minutos o 50 minutos te expulsa. Luego también, por lo que he podido ver en diferentes medios que han estado analizando y poniendo pues, el top 5 de aplicaciones que hacen que una clase virtual pueda ser más eficiente, ¿no? Habían visto que uno de los puntos de tropiezo que tenía Zoom es que se habían expuesto vulnerabilidades de seguridad, ¿vale? Es decir, que el correo de los participantes dentro de una reunión de Zoom quedaba expuesto y las sesiones sin contraseña podían ser accedidas de forma directa, ¿vale? No como en otras que a lo mejor de alguna manera hay un pequeño filtro que ahora veremos. Vamos a ver, por ejemplo, una muy conocida, que es la de Meet, la de Google Meet, que básicamente, esto sería Discord, Meet es la solución que nos ofrece Google, la nube de Google, que en su versión más básica nos permite directamente montar una reunión que luego podemos hacer extrapolable, podemos utilizar para una clase, una sesión virtual. Os he puesto una imagen ahí que tiene, ahora la veremos más de cerca después, ABC, tiene todos los elementos que serían las estructuras comunes que todas estas herramientas, Zoom, Discord, Meet, Jitsi, tienen para poder movernos. Dices, ¿por qué? ¿Por qué Meet concretamente sirve como punto de apoyo? De alguna manera porque es la que la estética de la interfaz de usuario la han hecho muchísimo más intuitiva. Una de las cosas que se plantearon los ingenieros que desarrollaron estos programas fue hacer muy intuitivo el manejo porque sabían que había mucha gente que había dejado un poquito para después el tema de la competencia digital. Nuestro objetivo en esta charla es quitaros ese miedo, ¿vale? Quitaros ese miedo a entrar con estas herramientas, a dar una clase con cualquiera de ellas y sin problema. Las ventajas de Google Meet, como podéis ver, pues eso es rápido, tiene baja latencia, es integrable con la nube de Drive que ya conocemos, casi todos tenemos una cuenta de Google, de Gmail, y se hace bastante, bastante fácil de manejar. Lo único que carece nativamente de ciertas herramientas de gestión de aula que puedan ser bastante interesantes, como por ejemplo ver a todos los alumnos a la vez, si no utilizas plugins externos que puedas meter, ¿vale? Levantar la mano, decir, profe, tengo una duda, o incluso pequeños recipientes de entregas de trabajo para poder ver en común sin tener que compartir pantalla directamente, ¿vale? La última que tenemos es la de Discord, ¿vale? Que está ahí. ¿Por qué la he puesto? La he puesto porque, curiosamente, esta herramienta que inicialmente fue concebida para que los chavales pudieran comunicarse entre sí mientras jugaban videojuegos, es la que mejor conocen los chicos. Nuestros estudiantes conocen muy bien Discord y, de hecho, una de las maneras que tenemos de metérnoslos en el bolsillo desde el minuto uno es si entras usando Discord, por ejemplo, o le haces usar Discord para dar las clases, porque para ellos es muchísimo más natural. Lo que tiene Discord es que lleva mucho más tiempo, si cabe, ¿vale? Mucho más tiempo de desarrollo en la aplicación. Tiene muchísimas más iteraciones, muchas más actualizaciones. Por tanto, ha alcanzado una estabilidad y una calidad muchísimo mayor
que a lo mejor las otras, siendo Google lo potente que es Google, o sea, Discord está de alguna manera disputándole, ¿no? Esta competencia de elección por parte de los centros para dar clases con aula virtual. Ofrece un servicio también, lo ofrece desde web, escritorio, aplicación, y además permite, no solamente esto, esto viene muy bien para exámenes orales, permite separar en diferentes grupos las voces de los alumnos, es decir, de tal manera que un grupo A puede escucharse entre sí, pero no escuchan a los miembros del grupo B y viceversa. Y eso está bastante bien. O sea, yo, por ejemplo, con Discord y también con Jitsi, sobre todo, he podido hacer grupos separados para examinar alumnos míos de Hoife, de ciclos formativos, para poder realizar un examen sin que haya ningún problema de posibles copias, etcétera, etcétera. Se puede manejar muy, muy bien. Lo dicho, es el más conocido por la generación Y y Z, ¿vale? Y de alguna manera, pues esto les es más natural a ellos. Estas son las tres básicas que he cogido un poquito para mostraros, pero vamos a ir, volveremos más tarde a la estructura central que tienen todas ellas. Vamos a lo que sería el aula virtual. Primero, antes de nada, hay que decir que efectivamente, tras el COVID, no estamos en un aula real, ¿vale? El aula virtual tiene unas características que pueden ser en parte comunes con el aula tradicional, donde estamos acostumbrados a dar clase, una pizarra para escribir. En el caso del aula virtual, no. En el caso del aula virtual cambia el paradigma, cambia la forma a la que estamos acostumbrados y por tanto esto, pues a muchos perfiles docentes, pues esto les ha abrumado. De repente se han visto como diciendo, jolín, que tengo que dar clase online y me cuesta, o sea, me ha costado lo del tema de la competencia digital, me ha costado ponerme al día, madre mía, y ha resultado pues muy agobiante o muy estresante para ciertos perfiles, ¿vale? Entonces, bueno, la idea es perder el miedo porque es muy intuitivo y es muy sencillo montar un aula virtual para poder dar clase a nuestros chicos, a nuestros muchachos, darles clase sin problema. Vamos a ver la estructura un poquito fundamental que tiene el aula virtual, ¿vale? Cuando hablo de estructura principal, vuelvo aquí a poneros la imagen de los elementos. Estamos hablando de que cada miembro que entra dentro de esa aula virtual tiene un silenciador de micrófono, un apagador del vídeo, del modo vídeo, y luego también hay una serie de herramientas que permiten compartir el escritorio y grabar la sesión, ¿vale? Todas tienen en común básicamente esto. Da igual en cualquiera que escojáis, sea Meet, sea Discord, sea Jitsi, sea la que sea. Todas tienen en común este tronco. Tiene una lista de alumnos. Esa lista, que he puesto ahí, Quick Checks, es una actividad que tenemos que hacer todos los docentes nada más entrar a un aula virtual. Primero tenemos que ser conscientes de la lista de alumnos que van a entrar en nuestra aula. ¿Por qué? Para poder evitar cualquier tipo de troleo que muchos chavales en algunos centros pues, hacen, porque como ellos tienen más natural esto, pues intentan a lo mejor, alguno ha intentado acceder al aula, ¿no?, de forma divertida, fingiendo ser un compañero que no ha venido, fingiendo ser un compañero que no es, y pues eso, el docente, pues en su ingenuidad, por no tener todavía mucho músculo en aula virtual, acepta con su buena fe el ingreso en el aula y resulta pues eso, que es una troleada que nos puede haber preparado algún alumno. Por tanto, ¿cómo se evita esto? Haciendo una lista de alumnos, un quick check de esa lista de alumnos. Esa lista de alumnos, todos estos programas son integrables con nuestros calendarios en nube, ya sea de Apple, ya sea de Google, Google Calendar, etcétera, etcétera. Te permiten elaborar o preparar esta Meet o esta reunión fijando una lista de invitados o una lista, en este caso, un entorno de alumnos que pueden entrar. Si tienes además, por ejemplo, contratado G Suite, un ejemplo, G Suite te permite establecer previamente, antes de hacer nada, todo el dominio de alumnos e incluso ordenarlos por aula, por etapa, de tal manera que cuando monta la Meet, es imposible que acceda a alguien externo al centro, ¿vale? Igualmente, si no se dispone de esos assets de pago que suelen ofrecer entornos como Google, no obstante, sí podemos elaborar esa lista de alumnos, esa lista de invitación de correos concretos que van a poder entrar dentro de esa sesión, ¿vale? Y luego lo de las fuentes de entrada y salida. Esto muchas veces nos ponemos, perdemos mucho tiempo al principio, ¿no? Porque no nos damos cuenta de que a lo mejor tenemos silenciado el micrófono o incluso teniendo abierto el micrófono no somos conscientes o no vemos que tenemos a lo mejor la entrada de audio mal puesta porque en el televisor de mi
mi casa, un televisor de meditación, el monitor de meditación, mi equipo de meditación, pues tengo además unos cascos con un micro, pero a la vez tengo otro micro de pie y la máquina, el sistema operativo, por defecto coloca el que cree que vas a usar y a lo mejor no es el micrófono que vas a usar para esa reunión. Entonces, la fuente de entrada, en ese sentido, tenemos que vigilarla muy bien qué fuente de entrada y de salida estamos exponiendo, ¿vale? Con estas dos cositas podemos lanzarnos a la piscina sin miedo. Vamos a ver entonces, después de estos elementos comunes, la gestión del aula en sí. La gestión del aula, efectivamente, no es como el aula tradicional. Ya no tenemos una pizarra, no tenemos un entorno donde vemos a nuestros alumnos sentados, ¿vale?, en sus puestos. Y pues eso, estamos, ni tenemos nosotros nuestro propio escritorio, incluso podemos pasearnos para ver un poquito qué van trabajando los chicos. En el aula virtual, de alguna manera, está todo como ofuscado, es decir, no tenemos por qué ver la cara de nuestros chicos, salvo que no les instemos a mostrarse por cámara, y eso de alguna manera pues propicia cosas buenas y cosas pues a lo mejor mejorables en ese sentido. ¿Qué es lo bueno? Hay silencio, ¿vale? Por ejemplo, hay silencio de base, es decir, normalmente no tenemos que hacer gestión de aula como solemos hacer, de llamar al orden a los chicos para que haya silencio para que pueda desarrollarse la clase, porque directamente, pues normalmente ellos incluso, ya cuando entran con el micrófono silenciado, porque no quieren que se les oiga el entorno de su casa, no quieren que se les oigan a sus padres, a sus madres ahí haciendo algo, hablando de fondo, o sus hermanos y tal, y suelen tener por defecto silenciado el micrófono. Entonces, antes de nada, desde el punto de vista del docente, cuando vamos a entrar en una clase virtual, lo primero que tenemos que hacer es preparar nuestros propios escritorios, navegadores y programas. ¿Por qué? Porque, seamos honestos, tenemos nuestros escritorios en nuestros ordenadores de consumo, a veces los tenemos hechos un caos. Tenemos el documento que tenía que pasar para acá, la imagen de la última excursión que hicimos, que nos hemos puesto nostálgicos en cuarentena y nos mostramos las imágenes. Tenemos todo ahí puesto en el escritorio, a lo mejor lo tenemos muy desordenado, o incluso tenemos hasta fondos de pantalla que a lo mejor para determinadas reuniones o determinados actos no son los más adecuados. Y sin querer, cuando vamos a compartir la pantalla para mostrar un contenido o un ejercicio a los alumnos, pues sin querer tenemos todo ese desorden, ¿no? Entonces ellos pues se medio ríen un poco como diciendo, mira que el profe que está mostrando sin darse cuenta pues todo el escritorio. Entonces lo importante es primero preparar el escritorio bien, preparar lo que vamos a utilizar, abrir los programas que vamos a usar para entrar y ahorrar todo el tiempo posible en esta parte de gestión. Hacia los alumnos luego, cuando nos dirigimos a ellos, cuando entramos en este aula virtual, como decía bien Sonia antes, retomando un poquito lo que había contado en su último punto de la presentación, hay que tener muy en cuenta el factor humano y las circunstancias del COVID. Probablemente algunos de nuestros alumnos estén sufriendo verdaderos dramas, ¿vale?, con el tema del coronavirus, probablemente hayan perdido familiares y estén, pues, no estén con una predisposición al proceso de enseñanza-aprendizaje tan óptimo como nos gustaría, a pesar de que las herramientas tecnológicas nos agilicen y nos aceleren todo esto, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, a la hora de relacionarnos con ellos, de hablar con ellos, tenemos que hacerlo desde un punto de vista, pues eso, con mucha comprensión, ¿vale? Con muchísima cercanía. Puede que falle, puede que a lo mejor él desilencie el micrófono, lo silencie con la misma velocidad con la que lo haces tú, que te has aprendido los atajos de teclado y estás más o menos preparado. Hay que tener mucha paciencia. Venga, no te preocupes. Oye, no olvides descompartir la pantalla que te la has dejado del último ejercicio que me has mostrado. Oye, recuerda, silenciad el micrófono cuando ves a lo mejor algún alumno que ha dejado el micrófono abierto, etcétera, etcétera, ¿no? En los chats... Guillermo, hemos perdido tu audio. Guillermo. Guillermo, no te escuchamos. Guillermo, ahora. Te habíamos perdido, Guillermo. De acuerdo. ¿Hola? Ahora sí. Te habíamos perdido. ¿Cuántos segundos, más o menos? 10 segundos, una cosa así. Como iba diciendo, el chat, ¿vale? El chat del aula virtual, intentar mantenerlo lo más impecable posible, lo más limpio posible, para favorecer que se use ese chat para cualquier contenido que queramos hacer participar los alumnos, una URL, un lugar donde se encuentre la información o el contenido que queramos hacer. Más que nada porque también muchos intentan hablar por el chat entre ellos,
se toman a veces esa libertad, pues desde el principio, desde la gestión del aula, les decimos, chicos, el chat, vamos a intentar, si vais a aportar algo que a lo mejor ayuda a la clase, utilizad el chat, poned vosotros vuestras URLs, porque os sorprenderían muchas veces lo rápidos que son ellos también. Cuando tú estás hablando de una temática, hay alguien ya que te ha encontrado una web o una plataforma o un simulador que te permite poner en práctica lo que estás dando. Es una maravilla, ¿vale? Entonces, si se usa el chat de esa forma tan eficiente, pues genial. Ahorrar saliva. ¿Ahorrar saliva qué significa? Las explicaciones, intentar que las explicaciones no duren más de 10-15 minutos. Esto, dentro de lo que sería la innovación en la forma de dar clase que estamos viviendo esta década, ya lo estábamos implementando, estábamos intentando que los chavales hicieran más que escuchar al profesor exponer los contenidos. Y esto, pues ahora, pues todavía con más intensidad tenemos que ponerlo en práctica. Tenemos que intentar dar el contenido básico o hablar lo menos posible para que tengan las herramientas necesarias para ponerse a trabajar, para ponerse a utilizar la sesión en trabajo, ¿de acuerdo? Es decir, dar una magistral de tanto tiempo en un aula virtual es bastante contraproducente. De hecho, lo más bonito es que tú ya les dejes, una vez has pasado ya el contenido, les dejes trabajar durante los 50 minutos restantes de la clase y que sean ellos los que te abran micrófono. Yo les suelo decir, chicos, estoy aquí, cualquier duda, directamente me abrís micrófono. Y son ellos, cuando tienen una duda, que te abren el micrófono, te comparten la pantalla para poder poner en común con la clase el problema que han tenido y ver, pues mirad, chicos, ¿a alguien más le ha pasado esto? Y, pues de alguna manera, pues ellos inician ellos el diálogo con el profesor, el proceso de enseñanza-aprendizaje, cuando van descubriendo los proyectitos que se les mandan, las tareas que se les mandan, van descubriendo esos problemas o esos problemas que se enfrentan, que tienen que saber resolver ellos, tenemos que ayudarles a resolver, o que sean ellos los que resuelvan. Bien, vamos allá. Lo dicho, lo de no aceptar solicitudes externas de entrada a clase, es decir, que tenemos que tener la lista ya puesta, perfecto. Sí, podemos avanzar, avanzamos a la siguiente parte. Y bueno, lo último que quedaría por exponer, ¿vale? Con esto ya podríamos pasar a los rounds de preguntas. Sería pues eso, esta lista de consejitos que seguramente vosotros en el chat luego, después o cuando hagáis preguntas, nos dais consejos también que habéis encontrado vosotros, porque esto nos ha pillado a todos igual, estamos pues un poquito, ¿no?, con el machete por la selva descubriendo nuevas formas de optimizar estas aulas virtuales. Y yo lo que he descubierto es el tema de programar con el calendario las clases, por ejemplo. No ir montando ad hoc, de alguna manera, los enlaces de los meets de las clases, sino tener muy calendarizado qué link, a qué hora entro yo en mi clase, tener programada un poquito la semana con cierta antelación, porque eso, además, las herramientas pues de Google o de Apple nos dan incluso alarmas en el móvil, de decir, oye, en 10 minutos empieza tu clase y si estás haciendo otra cosa confinado o estás haciendo otra cosilla o estás haciendo algo de tu vida en el confinamiento, pues te salta la alarma y dices, ah, vale, ya me pongo, ya sé que tengo que ponerme. Porque muchas veces también nos despistamos, incluso teniendo todo más a mano dentro de casa para poder trabajar, nos despistamos. La presencia asíncrona. Esto tiene que ver con lo que he dicho antes de ahorrar saliva, de no gastar saliva. Presencia asíncrona significa que no estemos constantemente ahí hablando a los alumnos a través del aula virtual, sino que estemos presentes dejándoles trabajar, es decir, se les manda el trabajo, el proyecto, la tarea, la actividad programada en el currículo que hayamos hecho, se les deja trabajando y ellos tienen que sentir que estás ahí. Todos tenemos el micrófono silenciado y ellos tienen que sentir que estás ahí. ¿Cómo lo hacemos? Pues eso, nosotros tenemos el canal de audio, el canal de entrada abierto por si alguno abre micro para hacernos cualquier duda y entramos en ese diálogo, enseñanza-aprendizaje para resolver sus dudas. Pero lo bueno de la presencia síncrona es que también al docente le permite avanzar otras cosas en paralelo con otras pestañas burocráticas o que tengan que ver más con la gestión del centro, las puede avanzar en paralelo atendiendo a la vez la clase. Y esto es una cosa muy, muy eficiente. Embarcación firme pero cercana. La embarcación, me estoy refiriendo a que también hay que señalar las posibles incidencias disciplinarias que puedan cometer los chicos con el tema del aula virtual. Alguno pues a lo mejor se pase de listo o se vaya de lo que sería el comportamiento adecuado dentro de un aula, eso hay que señalarlo amablemente. Oye, entiendo que lo estamos pasando mal, pero hay que señalar también esas faltas disciplinarias que puedan tener los chicos. No por el hecho de estar en un aula virtual, esto es jauja. Hay que llamarles a estar comprometidos con el proceso de enseñanza-aprendizaje y estar ahí con ellos.
lo de los atajos de teclado, pues mostrárselos. Hay atajos de teclado para abrir directamente micro sin tener que hacer clic en el icono. En el caso, por ejemplo, de Zoom es Alt A y Alt V para abrir micrófono y vídeo. Y en el caso de Meet es Control D para el micrófono. Está muy bien lo de los atajos de teclado y enseñárselos a ellos. Enseñarles esos atajos de teclado porque agilizan, aunque no se aprecie, agilizan un montón la capacidad de dudas que pueden entrar en una sesión o la capacidad de ayuda que podemos dar a nuestros chicos, ¿no? Y lo de los tiempos establecidos, pues es los mismos tiempos que nosotros establecíamos en nuestra metodología a la hora de impartir clase, pueden ser abordados también en una aula virtual, es decir, tiempo de exposición del contenido, tiempo de dudas, tiempo de trabajo, tiempo de efectivamente, de feedback de chicos, ¿qué tal ha ido? Todo eso lo podéis también tener en cuenta, calendarizarlo. Yo lo que normalmente suelo hacer es utilizar un reloj, tengo un reloj abierto para saber en qué parte de la sesión estoy. ¿De acuerdo? Y con esto espero haber un poquito ayudado y sobre todo a quitaros el miedo para lanzarnos a esto del aula virtual. El caos, de una manera, este caos en el que nos hemos visto envuelto todos, es también una oportunidad generadora y yo creo que la podemos aprovechar un montón. Os doy las gracias por haberme escuchado hasta aquí y nada, dejo paso a la sección de preguntas. Muchas gracias, Guillermo. Has gestionado muy bien el tiempo, ¿eh? Lo has gestionado perfectamente. Y mira, la primera pregunta es para ti. Nos la hace Jaime y dice que lo primero te ha dado buena por tu exposición. Y pregunta, ¿cómo podemos estar en escenarios online con nuestros alumnos sin perder aprendizajes emocionales que de manera natural se producen en clases presenciales? Perfectamente, toda la razón. Efectivamente, una de las cosas que hemos perdido, tal y como dice, ¿cómo se llamaba el portador de la pregunta? ¿Quién es? Jaime, muchas gracias. Efectivamente, hemos perdido ese contacto humano directo con nuestros alumnos y obviamente, aunque tengamos incluso la cámara activada, poder acercarnos a eso que teníamos en el aula con los chicos es complicado, es difícil. Tenemos que, de momento, tirar con los medios digitales que tenemos, con la cámara y con el micrófono, y sobre todo con esa comprensión, que mientras podamos hacer ver a los chicos que estamos ahí con ellos, que estamos cercanos a ellos, esa ya es el 80% de la batalla ganada. Luego, a lo mejor, pues efectivamente, también incluso sugeriría que si con algún chaval necesita ese apoyo emocional concreto por una circunstancia concreta, promover las tutorías con padres o llamarles directamente, agendar tutorías con padres, pues para que noten todavía en las familias, noten esa cercanía de los docentes en estos tiempos. Espero haber respondido más o menos. Si nos preguntan ahora si hay videoconferencia con Discord. Sí, la hay. No es tan obvia montarla como en Zoom o en Meet, pero sí la hay, se puede montar y se ponen efectivamente todas las pantallas de los chicos. Hay un arbitraje de quién es el que comparte el escritorio, de hecho hay arbitraje simultáneo. Y de hecho, esto los chicos lo saben incluso mejor que nosotros en ese sentido porque, como muchos ya sabréis, muchos de ellos están celebrando sus cumpleaños haciendo sesiones de Discord y jugando a juegos de estos de navegador, juegos tontorrones, un pinturillo o algo de eso, y están jugando a través de Discord. Ellos mismos se montan esa sesión. Y sí, me consta que sí, yo no lo he usado mucho, ¿de acuerdo? No lo he usado mucho, he usado sobre todo Discord de voz para, ¿vale? Admito que yo también de vez en cuando juego con amigos y utilizo Discord para también comunicarme con ellos. Sobre todo he usado voz, el tema de los canales de voz. Pero me consta que sí existe, que sí está en Discord la compartición de pantalla y que funciona muy bien, ¿vale? Que se puede utilizar. Mira, hasta nos preguntan lo que nos ha pasado antes con vuestro vídeo, pues nos preguntan lo mismo. Dicen, ¿por qué cuando comparto pantalla en Google Meet y quiero compartir un vídeo, los alumnos ven la imagen pero no oyen el audio? Los alumnos, cuando compartes pantalla, eso sí. Es, pierde el audio, ¿no? Sí, vale, eso tiene que ser una incidencia un poco particular, porque normalmente cuando desde Google Meet se comparte pantalla, lo que ocurre es que aparece un actor más dentro de los participantes de la reunión. Esto significa que si somos 20 en aula, 19 alumnos y un profesor, cuando el profesor comparte aula, o sea, comparte pantalla, aparecen 21, ¿vale? Que a veces al principio nos hemos rayado un poco diciendo, oh Dios mío, hay un personaje más y no eres tú mismo compartiendo la pantalla. Lo que ocurre es que la pantalla esa que tú compartes por defecto viene silenciada.
Por tanto, no puedes mostrar, cuando muestras vídeos, los muestras sin audio, o cuando muestras cualquier contenido multimedia, aparece sin audio. Sin embargo, el micrófono de tu voz deberías permanecer ahí, como actor principal de Meet, debería permanecer tu canal de audio de entrada, a pesar de que, o sea, además de que compartes pantalla. De lo único que hay que acordarse es que cuando tú compartes esa pantalla, tienes que habilitar el sonido de audio que por defecto está silenciado cuando compartes pantalla. Espero que esto haya arrojado un poquito de luz a esa incidencia. Pregunta, ¿creéis que hay que obligar a los chavales a tener la webcam activada? Al principio sí, me refiero cuando... perdón, ¿se me escucha? Sí. Sí. Vale, al principio sí, creo que sí. Al principio me refiero en las primeras sesiones. Durante las primeras sesiones tenemos que conseguir enganchar o hacer engage, ¿vale? Un engage humano, lo más humano posible, dentro de las herramientas que nos ofrece el aula virtual. Yo sí, en las primeras sesiones sí exijo que verles la cara. También por una razón, porque llegado luego a comprobar las prestaciones tecnológicas que cada chaval pueda tener en casa, es un momento idóneo, el principio de una evaluación o el principio de una asignatura, es un momento idóneo para comprobar efectivamente si te falla la webcam, si te falla el micrófono, etcétera, etcétera. Entonces, sí, yo la primera sesión normalmente suelo hacer un pequeño holgorio ordenado, por decirlo de alguna manera, es decir, les digo que habrán micros, que habrán cámaras, para ver si alguno tiene problemas. Efectivamente, luego les gestiono, les enseño el arbitraje, pues venga, chavales, ahora por defecto vamos silenciando todos el micrófono, venga, atajo de teclado, controle. Y a partir de ahí, luego, en las siguientes sesiones, ya hay sesiones que les digo, chicos, no hace falta que compartáis vuestro vídeo en esta sesión. Algunas sí, por ejemplo, para exámenes o para preguntas de forma oral o para determinadas dinámicas, que sí pueda ser interesante poner la cámara, sí se les pide poner la cámara. Pero vamos, es bajo demanda de lo que necesite la metodología de tu materia, en ese caso. Nos preguntan si has testeado Cisco Webex. Cisco Webex me suena, pero no. O sea, lo que es a nivel académico, a nivel de dar clase, no. Espero que haya alguna pregunta para Sonia, porque estoy aquí. Por ahora no, todas son técnicas, ¿eh? Todas son así para ti, Guillermo. Madre mía, ¿no? Vale. Esperemos estar a la altura. Adelante. ¿Qué dice? ¿Qué plataforma aconsejas para infantil? Que sea amena. Para infantil y que sea amena. Sobre todo ahí me pondría más en la piel del compañero o la compañera de infantil, que le sea fácil. Y para infantil yo empezaría con Google, si se puede, con Google Meet, ¿vale? O si la prestación no se tercia, a lo mejor o que alguno de los alumnos tenga problemas, Zoom, que es la plataforma que estamos usando, también está bien, ¿vale? Pero básicamente tenemos que quedarnos con que todas utilizan la misma estructura. Y están muy mantenidas, ahora mismo las empresas están muy al quite de cualquier bug o cualquier incidencia técnica que puedan tener estas plataformas para dar el mejor servicio posible. Nos preguntan, ¿cómo atender en este contexto a alumnos con habilidades especiales? Muchas veces nos olvidamos adaptar los aprendizajes y los tiempos. Excelente pregunta, muy excelente pregunta, porque efectivamente habilidades, alumnos que tienen necesidades especiales, pues ya sea altas capacidades, TDAH, etcétera, etcétera. Yo normalmente si se me ha dado la circunstancia, lo que suelo hacer es esperar a los 5 últimos minutos finales de la sesión y si ha tenido problemas o dificultades ese alumno, le suelo pedir que se quede conmigo, o incluso él me lo suele pedir. Es decir, cuando, oye Guille, tengo una duda, que normalmente suelen ser los que muchas veces preguntan muchas dudas y de alguna manera pues puede llevarnos a pensar que puede entorpecernos la sesión porque tengo... al alumno que siempre va a estar, que tiene por un mínimo de 3 preguntas cada vez que hay una sesión. Yo lo que suelo hacer es derivarles a los últimos 5 minutos de la sesión, ¿vale? Que es, le suelo llamar, por ejemplo, el confesionario. Venga, el confesionario de los 5 últimos minutos, haciendo un poquito de argot, ¿no? A los típicos programas que suelen ver, ¿no? De los 5 minutos, los que tengáis una duda más precisa, pues estoy con vosotros y al final, pues cuando despides la sesión, se quedan contigo aquellos chavales pues que a lo mejor necesitan ese pequeño boost extra de atención en ese sentido. Muy bien. Sonia, esta pregunta va a ser para los dos, para Guillermo y para Sonia. Así que Sonia, si quieres aparecer en pantalla... Sí, porque la va a responder ella. Vale. No, esta es de Shane, y es para... Nos da las gracias a Guillermo y a Sonia, que les ha encantado la presentación. Gracias. Y dice, estoy viendo muchos profesores sufriendo por intentar hacer lo que harían en sus clases normales, pero online.
Creo que la clave está en practicar el Flipped Classroom, que es algo diferente. Hace que el tiempo entre clase y clase se convierta en lo más valioso, no el tiempo compartido en directo con el profe. ¿Qué opináis de esto? Bueno, hablar de Flipped Classroom nos lleva al escenario de semipresencial, necesariamente. No podemos hacer Flipped Classroom pensando en un entorno 100% online. Eso para empezar. Y después, como también he mencionado al principio, los ritmos, los tiempos son muy distintos en entornos virtuales. Entonces, todo lo que en un entorno de Flipped Classroom, en el que las explicaciones se dejan para que el alumno las pueda ver por su parte, pues facilitando vídeos y demás, eso nos ayuda mucho para que hagamos en las sesiones síncronas, que es un poco lo que estamos haciendo ahora, un símil a lo que podríamos hacer en esa parte presencial, en pensar en Flipped Classroom. Esto nos lleva de nuevo a lo que estaba hablando Guillermo, en acortar los tiempos de exposición, que lo que hagamos de clase magistral sea muchísimo más corto. Vamos hablando de 10-15 minutos, porque después realmente es bastante complicado manejar tiempos. Y realmente, como hemos visto en muchas de estas herramientas, se nos permite esa creación de salas alternativas a la sala principal para trabajar en grupos. Entonces, yo realmente con mis alumnos en la universidad es el recurso que estoy utilizando más, que es un poco lo que se utiliza mucho también en Flipped Classroom. Todo lo que tiene que ver con trabajo activo, participativo en pequeños grupos es lo que salva mucho las sesiones de clase, sobre todo cuando estamos hablando de modelos más o menos largos. Yo tengo clases de 3 horas, ¿no? Entonces, cuando tienes tanto tiempo, no puedes estar 3 horas delante de la pantalla dando la charla, ¿no? O vas intercalando momentos o vas lanzando, hay plataformas, por ejemplo, nosotros en la universidad utilizamos Blackboard Collaborate como aula virtual, y también tenemos la opción de lanzar sondeos o preguntas, o si no tienes esa opción, poder acudir a otros recursos, pues como Kahoot o Quizizz, en los que puedes hacer, por ejemplo, esos cuestionarios online, que también tienen ese componente gamificado en el que previo a una actividad grupal o después de una actividad grupal, pues lanzas alguna pregunta e intentas dinamizar. Entonces, si pensamos en Flipped Classroom como esa parte que haríamos en la parte presencial, que tiene que ver con esas metodologías activas y participativas, es que ahora es muchísimo más importante, porque realmente no podemos mantener mucho tiempo la atención mantenida ni estar delante de una cámara ni una pantalla tanto tiempo. En presencial aguantamos mucho más. Aquí necesitamos ser mucho más activos. El modelo Flipped Classroom es una maravilla. A mí me encanta, pues, lo del tema de sondeos y encuestas. A mí es un recurso que me gusta mucho. Implica también, es verdad, muchos que todavía no se atreven a meterse con el Flipped Classroom, implica también mucho trabajo. Implica trabajo por parte del docente de preparar todo eso, y efectivamente metes más carga hacia el alumnado en ese sentido, pero luego merece mucho la pena y los resultados de aprendizaje son espectaculares. Y luego hay dos cuestiones más también, y es que es más fácil caer en un entorno virtual en que se convierta esto en un monólogo. Y esto no solamente satura al estudiante, sino que al docente le carga muchísimo, porque es un entorno que fatiga mucho más. Entonces, necesitas que se convierta en un diálogo, necesitas lanzar preguntas para que participen, o necesitas generar actividades para que resuelvan y respondan con una información concreta en un momento dado, con una respuesta o con información añadida, ¿no? Pero necesitas generar ese flujo constante, porque el perder las caras de la gente hace que realmente sea mucho más agotador todo esto. Y luego, otra de las cuestiones que yo creo que también es importante tener en cuenta es que si reforzamos mucho ese diálogo y el generar actividad durante las sesiones, es realmente los estudiantes lo reclaman, es bueno, y que esto se tenga en cuenta, es decir, que esto se me valore de alguna manera, se me reconozca en la evaluación, o es decir, si vamos a hacer un pequeño trabajo en grupo y vamos a, por ejemplo, compartir un preci y vamos a trabajar por grupos, cada uno está en una parte del preci trabajando de forma colaborativa y demás, pues ese trabajo que hemos hecho, que a lo mejor le hemos dedicado 40 minutos o el tiempo que sea en una clase online, pues que luego se recoja de alguna manera en la nota, ¿no? Que no sea solo hemos estado aquí haciendo, ¿no? Sino que, bueno, pues que nos sirva también para algo también después.
Pues Sonia, no te quites porque otra pregunta para ti. Dice, ¿hay consejos de cómo adaptar la parte pedagógica al entorno online? ¿Merece la pena montar un LMS como Moodle y crear nuestro propio contenido o mejor ir a editoriales? Yo creo que no solo hay dos opciones. Es decir, siempre es necesario disponer de una plataforma para favorecer esa comunicación y ese contacto. Que vayamos a un formato de LMS o un formato como Moodle es una opción. No es la única porque las herramientas de las que ha estado hablando Guille realmente son entornos que sirven para reuniones, pero que también nos sirven para clases sin la necesidad de hacerse con un campus como Moodle. También hay otras alternativas de Moodle en la web y este tipo de cuestiones que no necesariamente tenemos que disponer de una instalación en un servidor y demás, sino que podemos acceder a un servicio externo que nos pueda servir. Las editoriales realmente lo que tienen para bien y para mal es que nos lo dan muy hecho, nos lo dan muy encapsulado. Y entonces ahí perdemos un poquito de libertad. Yo creo que hay que buscar un poco el equilibrio de buscar una plataforma que sea estable para favorecer esa comunicación, sea un LMS o sea cualquier otra plataforma. Es decir, podemos utilizar, por ejemplo, como en la Consejería de Educación en Madrid han estado fomentando el uso de Microsoft Teams, por ejemplo. Con una herramienta como esta, que igual nos sirve para teletrabajo, para comunicarnos, como para docencia o plataformas como Edmodo o demás, podemos trabajar también sin necesidad de hacer una inversión, por así decirlo, en una LMS. Pero yo creo que más importante que eso es tener claro que, yo diría que menos es más, es decir, en lugar de muchas herramientas, tener muy claro que vamos a utilizar esta para esto otro y esta para esto otro y de qué manera. Y simplificar para que la tecnología sea aliada y que no nos complique más la vida más allá de lo que ya nos ha complicado el COVID, que bastante nos la ha dificultado. Mira, tenemos una pregunta de un profesor de música que nos dice que qué programa me puede permitir cantar con mis alumnos sin que el desfase sea excesivo o incluso apenas exista ese desfase. ¿Conocéis algo? ¿Podéis recomendar alguna? Pues no sé si Guille conoce, lo que pasa es que el problema estoy de los pensando, desfases tiene pensando. Más que ver con la conexión, más que con la plataforma en sí. Hay un programa, no sé si es programa o es app, que se llama, me parece, Acapella Maker. ¿De acuerdo? Lo tendría que consultar, espera que tengo aquí otro ordenador que a lo mejor lo puedo mirar. Se llama Acapella Maker y permite efectivamente a varios usuarios a la vez hacer una especie de composición a capella, bueno, o grabarse a un mismo chaval, grabarse los diferentes tonos, ¿no?, de la canción que quiera cantar, que quiera componer, ¿de acuerdo? Que espero haberlo dicho bien, ¿vale? Acapella Maker puede ser. No lo he probado, ¿eh? ¿Lo oí? Sí, parece que tiene opción para Mac y para PC. Además está dentro de la gama de los .io, ¿vale? De estos programitas y .io de esta extensión. Y sí, parece, bueno, que ha entrado hace poco esta app, por lo que estoy viendo en Google Play ahora aquí en tiempo real. Por lo que estoy viendo en web, he entrado hace poco. Y yo creo que pues podría ser interesante a lo mejor montar una dinámica de música con los chicos. Uh-huh. Y se podría hacer online perfectamente. Guillermo, otra para ti. ¿Qué opinas de Microsoft Teams? Muy bueno. Me ha gustado mucho. Lo he probado, me ha gustado mucho, es muy estable. Además, también la gente de Microsoft está levantando mucho el listón porque está Google y Microsoft están ahí. Un poquito en contienda para ver quién ofrece mejor servicio, y eso es maravilloso. Microsoft Teams lo puedes integrar también en el móvil, lo puedes integrar en el PC, y a mí me ha gustado. Yo he sentido muchísima, muchísima estabilidad con esa plataforma. Te integra efectivamente todas las meetings, te integra también un espacio para poder gestionar documentación colaborativa, es decir, que puedas meter documentos, y es una maravilla. A mí me gusta mucho. Pues tenemos ya una última pregunta, que ya son las 7:15. Sí. Y mira, nos comentan, pasado el miedo, conseguida la confianza del alumno y profesor, me encuentro con mayor dificultad la evaluación real, más allá de la entrevista personal. El seguimiento diario con alumnos de bachillerato se hace muy difícil. ¿Algún consejo para estos niveles superiores? En este caso, efectivamente, para niveles de bachillerato, sobre todo que están ahora, los pobrecitos míos, sobre todo los de segundo bachillerato, con el tema de la selectividad, de la BAU, hablando con propiedad,
efectivamente, las herramientas de evaluación, reconstruir esas herramientas de evaluación para adaptarlas a este escenario de aula virtual con el COVID es complicado, ¿eh? A mí no se me ha ocurrido una estructura que funcione, pero yo buscaría trabajar con lo que nos ofrece la nube, sea de Drive, sea de Microsoft, de 360, ¿vale? De Office 360. Buscaría un poquito esas herramientas, buscaría a lo mejor montar Excel o montar incluso hasta sites, fíjate lo que te digo, donde cada alumno a lo mejor pueda tener un apartado donde vaya exponiendo el trabajo que hace o vaya dialogando con el profesor en un entorno un poquito más personalizado, una forma un poquito más personalizada, y pues, ahí se plantean un montón de posibilidades. Ahora mismo, pues, desde hacer documentos por cada alumno, hacer un documento por cada alumno donde se vaya evaluando, se vaya teniendo ese proceso de evaluación, hasta incluso montar sites distribuidos, aunque bueno, esto puede ser un poquito más laborioso, para poder llevar al día, efectivamente, cómo va mejorando nuestros alumnos. Yo también lo que estoy utilizando mucho con alumnos que requieren más atención o más orientación, que es un poco lo que estábamos hablando antes, son estas salas alternativas a la principal que tenemos en todas estas herramientas, porque también favorece en un momento dado que haya trabajo en grupos con distintos alumnos y que mientras tanto yo esté en la sala principal atendiendo todas las dudas, resolviendo y haciendo seguimiento, es decir, haciendo pues por ejemplo un turno de pues vamos por orden alfabético y tenemos tanto tiempo y sabemos que a tal hora pues cada uno pasa por la sala y vamos haciendo seguimiento de cada uno y dinámicas de ese estilo que estas tecnologías nos permiten a lo mejor esa personalización que en persona es un poco más complicado quizá. Bueno, pues yo creo que, Beatriz, no hay más preguntas. Ya podríamos seguir si quieres, pero yo creo que ya es hora. No, la verdad que yo, bueno, decir, son muchos los agradecimientos que nos llegan. Sonia, Guillermo, muchas gracias. La verdad que yo creo que ha sido unas presentaciones muy, muy completas, muy, muy, muy dinámico, muy sintético. Vamos, a mí me queda claro, vamos, creo que ha quedado muy claro que tecnología sí, pero sin esa parte, sin la pedagogía, sin las metodologías didácticas, creo que obviamente no va a ninguna parte. Las competencias digitales docentes también, pero bueno, sin olvidar a los alumnos y a las familias, no tener miedo. Gracias por esos consejos también, Guillermo, las plataformas, las herramientas. Yo creo que vamos, que ha sido vamos, muy, muy sintético y gracias a los dos por estar este viernes con nosotros. Compartiremos la presentación, como digo, esta sesión queda grabada y nos harán llegar también la presentación. Nos decíais, Sonia, que nos la haréis llegar para poderla compartir también en nuestro canal de AKDTV. Uh-huh. Y bueno, pues lo dicho, muchas gracias. Justamente además el viernes que viene hablaremos de ciberseguridad, Sonia, hablando un poco de competencias. Así que bueno, esperamos, bueno. Por supuesto, estáis más que invitados para estar con nosotros. Y nada, a todos, Óscar, gracias también, compañero. Nos vemos el viernes que viene, que tengáis un buen fin de semana y gracias por un nuevo viernes con nosotros. A vosotros siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Chaito.